estás, Marcelo? Bien, bien, muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? No, gracias a vos por venir. Y bueno, para recordar un poco lo que fueron los resultados de las primarias, en La Plata obtuviste un 1,74 y pudiste pasar la base, perdón, para estar entre los cinco precandidatos que van a estar en las elecciones de octubre. Y se especula mucho, ¿no? Rumores siempre, nunca faltan en esta época, sobre la posibilidad de que vos bajes tu candidatura en función de favorecer a Julio Garro. ¿Qué tenés vos para responder, para decir a estas afirmaciones? Yo creo que con esta atenuada bipolaridad que va a haber seguramente en las próximas elecciones, más allá de los 1,70 y pico, vamos a llegar a creo que 4, 5 o 6 puntos, Bien. porque estamos muy convencidos de que vamos a impulsar muchísimo, incluso gente del peronismo, que se nos va a acercar, que están de acuerdo con nuestra plataforma política provida, que están de acuerdo con esta transparencia institucional que nosotros queremos darle a esta proyección política. Y que bajo ningún punto de vista nos vamos a bajar. O sea, vamos a seguir firmes hasta lo último, porque realmente nosotros estamos en un espacio. Primero hay que ser respetuoso, que hace poco tiempo nos formamos, que la gente confió en que en tan poco tiempo, con escasos recursos, la gente te haya acompañado, más que a mí, por supuesto, a Juan José Gómez Centurión, ¿no? Como una. Digamos, plataforma de idea básica de que querer reinstaurar los valores de nuestra patria, los valores de sociedad, ¿no? De que realmente seamos queridos entre vecinos y que se pueda desajustar esta famosa grieta que todo el mundo vaya por el rojo o el blanco, y creo que tengamos que empezar a reinstaurar estas posiciones. Creo que más allá que hay cuestiones políticas, o de ideologías, me parece que ya tenemos que dar con un corte de pelearnos entre amigos, familiares, y empezar a tirar todos para el mismo lado, que es justamente los valores básicos de lo que es la vida y la familia, y lo que es algo más importante también en nuestra vida cotidiana, que es tener trabajo, poder dormir tranquilos, y poder pasear por nuestra ciudad como Sí, corresponde, ¿no? yo justamente te quería consultar sobre esto, sobre el tema de las propuestas. Obviamente vos nos decís volver a los valores o a las bases, en cierto sentido. ¿Cuáles serían las propuestas concretas, digamos, que ustedes están levantando esa bandera, o esas banderas, mejor Bueno, dicho? primero, principal, uno se va empapando, ¿no? A medida que avanza en la vida, lo que se está sucediendo en nuestra ciudad con el tema de las cooperativas. Hay que darle trabajo a la gente, hay que darle posibilidad de que no estén en una plaza, manteros, con un trueque, y darle un ingreso como corresponde, fehaciente, que tenga una mano de obra, una actividad de trabajo firme, Como un sustento legal, que decís. tengan para comer, Sí. para sí, para sus familias. Y esto no es una cuestión de sacarlo del bolsillo y darle a los vagos, porque vamos a estar en contra rotundamente de los planes. En lo personal, después provincia y nación harán lo que tengan que hacer. A nivel local, yo no voy a regalar planes ni ser parte de cooperativas fantasmas. Acá hay que darle trabajo y no es complicado. Ustedes saben bien que yo fui candidato a intendente en el año 2011 con Rodríguez A. Sacamos casi 6, 7 puntos. Fue una muy buena elección. Y parte de esa plataforma me quedó a mí para lo que viene. Muchos peronistas nos van a acompañar en esta elección nos van a acompañar muchos integrantes del PJ, aunque digan, no, mirá, van a acompañar a Saintud. No, seguramente van a acompañar a la plataforma NOS. ¿Saben por qué? Porque parte de nuestra estructura es pensar también en la sociedad. Y no por una cuestión de que estén o no de acuerdo con que venga dinero del cielo. Y no, están de acuerdo en que la gente tenga trabajo. Ese trabajo se va a dar justamente con que con empréstitos personales, con exenciones y exhibiciones de tasas a empresas para que puedan darle actividad laboral. En San Luis, yo siempre tomo el mismo ejemplo, ¿no? Porque de lo bueno hay que copiar. No es una cuestión acá de ser original, creo que ya está casi todo Sea muy inventado. difícil, ¿no? Hoy en día innovar en fórmulas que Puedes ya innovar porque a vienen de medida que va años. avanzando, pero me parece que hay cuestiones que si salieron bien, puedes reinstaurarlas, puedes plantarlas. En la sociedad platense para que esto suceda. Por ejemplo, en San Luis, empresas multinacionales y locales han dado mano de obra a cambio el gobierno y la comuna local de San Luis le ha dado beneficios impositivos. Entonces, vos después das un seguimiento a que 10, 20, 30 personas tengan una actividad laboral
Y vos, como si la Ciudad de la Plata tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos, ¿vos crees que realmente le puede perjudicar en dar mano de obra a zonas que realmente están castigadas en nuestra ciudad, que cada vez más, ¿no? Realmente hoy en día esto está muy complicado. El oficialismo, hoy en día somos la pera de zapato el oficialismo, siempre lo digo porque reaparecimos en algo mágico, y creo que no tenían una oposición dentro del mismo seno de su camiseta, porque realmente hoy se jactan de que nosotros somos de derecha o ultraderecha o lo que fuere, por mantener el amor a nuestra república, nuestra bandera, nuestra escarapela. En realidad, a mí, que me pongan del lado que quieran, yo lo que necesito es que se confíe para que se atenúe, se morigere y caiga un poco la cuestión de la inseguridad, que se le dé mano de obra, que el platense tenga justamente para que pueda subsistir en nuestra ciudad y pasarla bien, que no tenga que tomar estos recursos de los manteros o salir a pelearse con las fuerzas de seguridad para tener un mango diario. Bien. Eso que nosotros tenemos que estar detrás. Y Marcelo, vos hablas, venís comentando, no haciendo mucho énfasis en la cuestión de dar trabajo. Y como bien resaltabas recién, con un presupuesto alto por parte de la municipalidad, esto no sería tan complicado en los papeles. Sin embargo, llevado a la acción, ¿qué políticas concretas de trabajo tenés pensado para los vecinos platenses que estén no solo en situación de calle, sino desempleados? Porque vimos, por ejemplo, que, yendo concretamente a los manteros, ¿no? Vimos cómo los sacaban, ¿no?, de Plaza San Martín. Vimos otros casos en los que las protestas fueron reprimidas. ¿Cómo actuarían ustedes frente a estas situaciones? Bueno, no hay que olvidarse del comerciante local, ¿no? El titular de la PYME, que realmente está castigado y que sale en todos los medios. Sí, todo el sector del trabajo, perdón, el paréntesis, está castigado, ¿no? Está la castigado, economía en general. Claro, o sea, pero bueno, yendo a la gente en situación de vulnerabilidad. Me parece que darle palo al mantero no le vas a resolver la cuestión al comerciante. Entonces, obvio, al comerciante dale la posibilidad de que impositivamente le des una soga. Pero no es una soga con verdín. Dale una soga en serio. Dale crédito, un empréstito. Dale la posibilidad de que ese contrato de locación lo pueda mantener, subsistir. Tiene que haber un contralor del lado de la comuna local para que pueda subsistir y permitirle, por ejemplo, si puede rescindir, que lo haga, ¿no? Pero que pueda renovar un contrato, que pueda mantener esa posibilidad de esa actividad comercial sea posicionada de una forma que el platense pueda sostener su actividad comercial. Ahora, vos me decís, el mantero, para no decir el changarín, o para sí, no decir, tiene que tener la posibilidad, por ejemplo, darle transparencia institucional a las cooperativas. Las cooperativas no pueden estar colapsadas y concentradas en punteros y concentradas en lugares estratégicos electorales. Entonces, nosotros tenemos que dar un mayor contralor justamente a eso, que se le dé la posibilidad a que la cooperativa pueda ser derivada desde el punto de vista institucional. ¿Cómo es eso? Es darle la posibilidad que si vos tenés un cooperativista que cobra 8.000 pesos, realmente lo cobre. Y con 8.000 pesos no conocemos nada, pero bueno, es parte de una estrategia. Que la garantía se cumpla. Que se cumpla como corresponde, que no sea el famoso puntero que esté dando vuelta, porque a pesar que, mirá, yo sé que Julio Garro no ha sido proclive al famoso puntero político, pero a veces el sistema los va llevando, se les puede escapar al intendente. Yo con eso te quería hacer una pregunta, en realidad más que nada también a nivel nacional y a nivel local. ¿Cómo viste justamente el gobierno de Macri y el gobierno de Garro, teniendo en cuenta también justamente esto que estábamos hablando de las cuestiones económicas y etcétera? ¿Cómo lo viste? ¿Qué cosas tenés para criticar? ¿Qué cosas tenés para salvar, si se quiere? ¿Y qué harías vos de distinto? No, la gestión de Garro, mira, es fácil, ¿no?, ponerme en contra, porque sé que es una, hoy en día es una digna oposición, pero realmente la gestión de Garro para mí fue positiva. En relación a, digamos, el palazo económico que viene derivándose de provincia y nación. Las obras, se hicieron muchas obras hidráulicas, se han abierto caminos, se ha edificado como corresponde lugares estratégicos de nuestra ciudad. Yo creo que la gestión fue positiva. Lamentablemente, el coletazo le ha pegado también a su gestión. No es sencillo estar en una gestión municipal, pero creo que hay otros puntos que tuvo que reforzar el intendente en otros ámbitos extra, digamos, provincial y nacional.
creo que tuvo que colapsar cierto sistema interno para poder llevar adelante. Porque si vos tenés a nivel nacional que te recortan el presupuesto para poder hacer obras, y si a nivel provincial incluso también, a pesar que la Ciudad de La Plata fue uno de los que mayores presupuestos para obras creo que se le había adjudicado, pero me parece que si tomás en cuenta esa posición, fue positiva la gestión de Garro. Yo lo tomo en cuenta como algo fue positivo y con muchas cosas para mejorar. Dentro entre de esa esas, autocrítica, ¿qué estaría? Y yo, por ejemplo, el tema, lo que te dije relacionado con el tema de las cooperativas. De las cooperativas, bien. Sí. Darle transparencia institucional a las cooperativas. Y eso para mí creo que es un punto de partida para dar, no te digo que con eso lo solucionás, pero empezás a evaluar, empezás a dar una continuidad a una actividad laboral. Y ahí con eso se empezás a verificar, a ver si con más cooperativas, con sociedades, con sociedades mixtas, puedes trabajar en esas cuestiones. Y tomando, ¿no?, también hablando sobre gestiones, recién Rocío te preguntaba sobre la gestión de Garro, yendo un poco antes a lo que fue la gestión Brera, y un caso enigmático, ¿no?, y lo que en realidad determinó el fin del ciclo Brera fue la inundación del 2013. ¿Vos estás retomando ese caso? ¿Cómo estás avanzando? ¿En qué estado se encuentra? Sí, yo el tema inundado estoy desde el año pasado trabajando. Ahora algunos, viste, toman como que esto es una especulación electoral. No, pero yo vengo hace mucho tiempo, como ya previo que gane el macrismo, con el planteo de nulidad del sobreseimiento de Scioli. O sea, yo eso lo hice en su momento. Es más, quizás estaba demandando a quien era hoy nuestro presidente, ¿no? Pero bueno, tema inundado, yo desde el año pasado estoy trabajando porque me pareció patético el acto vergonzoso del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que se cierre algo tan importante en una multa de 12.500 pesos. Como para el gobierno damnificado, representando a una de las víctimas de la trágica inundación, sigo sosteniendo la nulidad de ese acuerdo. Queremos que esto surja, obviamente, con evidencia, con transparencia, de que realmente se busquen a los responsables, porque acabó un dinero y se lo robaron. Acabó un dinero y realmente no estuvo para las obras hidráulicas. Y esto creo que más de la gestión Brera, más de la gestión Scioli, porque las partidas presupuestarias que había para las obras hidráulicas aprobadas 2011, 2012 y 2013... las obras no se hicieron y el dinero desapareció. Y además, cómo se manipuló, ¿no?, el número de fallecidos durante la tragedia, ¿no? Se llegó a hablar de hasta 400, 500, y en los datos oficiales aparecen 81. Entonces, tal cual. Bueno, sí, uno de los puntos que trabajé, que estoy trabajando, es el desarchivo de denuncias que mágicamente fueron metidas en los escombros. Justamente, paradójicamente, con lo que son las vidas, ¿no? Vos fíjate que hay denuncias que a la semana se archivó. O sea, a los 10 días no estaban más en trámites de instrucciones sumariales, y ahora yo estoy desarchivando una por una, justamente los certificados de función truchos. ¿Qué pasó? A mí me escribe la gente. Cuando me ven en los medios de comunicación, después de esta entrevista, después de otra, me dice, mira, yo soy de Abasto, tuve un hijo menor que desapareció, ta, ta, y tuve un certificado que me apareció a los 2 días... con una cardiopatía pulmonar, desregulación pulmonar, le meten un diagnóstico que nada que ver, y fue inmersión. Y fue, o sea, en esa época. No, fue la noche de la trágica inundación. Lo que pasa es que muchos, lo que pasó con muchos casos es que morían por la inundación, murieron por la inundación, pero les ponían como otra carátula de muerte, que se moría por un paro cardíaco, por ejemplo, pero era todo causa de... Y distintas jornadas, claro. Le ponían como 2 días después. No, y pero algunos también le ponían ese mismo día, pero como si se murió por un paro cardíaco, perdón. Que el personaje de eran los diagnósticos que le ponían. Claro, le ponían esos diagnósticos, entonces claro, como que te la dibujaban por ese lado. No se murió por ahogado, bueno, ¿me entendés? Y lo más importante de eso, es lo que hubo. ¿Sabés dónde casos? ¿Está el cuerpo del hijo de Doña Rosa? Nunca supo dónde terminó. Nunca se supo. Es muy importante eso. ¿Vos crees que muchos... eso se pudo haber cerrado con un acuerdo de 12.500 pesos? Ese es el punto. Eso es lo que yo sigo... Aunque sé que no voy a llegar a intendente en esta. No importa. Pero voy a seguir con el tema inundado. Bueno, te me adelantaste a una de las preguntas, pero también eso, ¿no? Venimos especulando mucho, en realidad no especulando, preguntándote por próximas medidas. Es una realidad por puntajes que es muy probable que en esta elección no se dé la intendencia, pero pensás en una... O sea, realmente, más allá de que obviamente si no tuvieses ilusión de ser intendente de La Plata, no estarías encarnando esta campaña. ¿Realmente crees que hay opciones concretas en las próximas elecciones de asumir en el municipio?
Las próximas elecciones, pues vienen las legislativas, ya del 2021. Eso lo decidirá todo este grupo de personas que dignamente estamos trabajando en este espacio. Yo voy a seguir continuando mis ideas, mis proyectos de trabajo. Si no estoy yo, estará otros integrantes que son, la verdad, que realmente un grupo humano, la verdad que increíble, porque imagínate que acá, si llegamos a este número, que son casi 7.000 y pico de votos, fue más que una cuestión de recursos y medios, fue una cuestión de voluntad y corazón. Y toda la gente que está trabajando y dedicando su tiempo a que esto se fortalezca, creo que faltaría el respeto si yo te digo mañana estoy yo para seguir. Por supuesto, siempre la ilusión está activa, pero participaré de otro lado, pero en este mismo grupo, eso es lo importante. En el mismo espacio. Sí. ¿Era la elección que ustedes esperaban? En lo personal, el grupo sí. En lo personal, que yo estoy más con los pies sobre la tierra, porque ya vengo de otras elecciones, yo sabía que era muy difícil pasar. No imposible, pero era muy difícil. ¿Por qué? Porque acá se iba a polarizar tanta la cuestión. Sí. Que era casi... Que los matices se terminan. Te soy sincero. Y dicen esto los expertos, me dicen, no puedes decirlo. No. Yo sí, le digo, mirá, yo para mí no pasamos el punto. ¿Fue una sorpresa en cierto punto? Yo creo que sí, sí. Se esperaba que Juan José Gómez Centurión, a nivel nacional, incluso más de 2 puntos, ¿eh? Iba a ser más fuerte, casi 3-4 puntos. Pero me parece que a nivel local, la verdad que fue una sorpresa. ¿Y qué opinás, por ejemplo, de la ley de paridad de género? Con respecto, bueno, justamente hubo algunas listas en las cuales hubo un par de disputas con respecto a los lugares de las mujeres, etcétera. ¿Qué opinás vos sobre eso? Estoy de acuerdo. Eso fue un proyecto del masismo que realmente fue muy importante y hay que mantenerlo. Sin perjuicio que a veces te dicen, no, porque estás en un sector, estás en contra. No, nosotros estamos a favor de la igualdad de género. Sí. Lo que estamos en contra y no permitimos en nuestro espacio es la cuestión justamente... de la educación sexual, del proaborto y otros puntos que venimos, digamos, perfilándonos para que se den cuenta desde nuestro sector de que no estamos en contra de la mujer que pobre quiera abortar. No, nosotros estamos a favor de las dos vidas. Y al contrario, si vos desmenuzás un poco también nuestra estructura sustancial de por qué estamos a favor de las dos vidas, vas a poner... Te vas a dar cuenta que la mujer nosotros la tenemos en cuanto a su valoración, la integración de nuestras madres, digamos, ¿no? De lo que es la mujer en sí, en un aspecto superlativo más que importante. El valor que le damos es importantísimo. Incluso, yo en lo personal soy abogado penalista, por supuesto estoy en contra de la violencia de género, estoy a favor de las leyes que dan este tipo de protección a la integridad de la mujer. Realmente esto fue algo que hace años que surgió esta ley y la verdad estoy más que de acuerdo en darle siempre supremacía en la protección a la mujer y en otras cuestiones. Pero me parece que el tema de la paridad es más que interesante. No estoy de acuerdo en lo que dicen, la mujer es menos por eso. No. Los cargos tienen que ser adjudicados por mérito, no por género. Entonces, si ustedes dos... Vos nunca estudiaste o no te interesa a vos capacitarte para una actividad y el señor se mata estudiando y después me decís que servimos al señor por ser hombre, ahí está la cuestión, me parece desigual e injusta. Ahora, si los dos se rompen el lomo trabajando, capacitándose, ¿los dos están en igualdad de condiciones? Sí, claro. Para mí no es una cuestión, ay, la mujer es menos. No, eso me parece una cuestión primitiva. Algunos lo toman en cuenta hoy en día como algo actual. Para mí no, para mí esto es algo que realmente hay que darle la misma perspectiva de igualdad, realmente. Sí. Y me parece que los cargos políticos es importante darle el tema de la paridad. Bien. No es algo menor. Marcelo, para cerrar te vamos a cambiar un poquito el formato, te vamos a hacer un ping-pong. Bien. Si conocés el tema, estás preparado, arrancamos, tenés que elegir rápido lo primero entre dos opciones. ¿Mate dulce o amargo? Amargo. ¿Media luna dulce o salada? Dulce. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Gimnasia o estudiantes? Estudiantes. Vamos. ¿Brera o Alac? Alac. Bien, en un balotaje, ¿Fernández o Macri? Macri. ¿Estado laico o religioso? Religioso. Bueno, no voy a hacer la estándar de a favor o en contra de la legalización. Primera medida de gobierno, hacer intendente, algo cortito, una primera medida. Fortalecer la seguridad y la fuerza de seguridad de nuestra ciudad.
Perfecto, bueno, te agradecemos por el espacio, esperamos tenerte cerca de, ¿no?, cerca de las elecciones y ver cómo van avanzando, ¿no?, las encuestas y qué nos trae, sobre todo novedades de esta causa que se está reabriendo y que esperamos. Por yo por lo menos soy nacido en La Plata, hace 6 años que vivo acá, tengo a mi familia, sé porque mi tía que vive en Los Hornos se inundó, sufrió la inundación y por suerte no le pasó nada, pero de la tragedia que fue en su momento, y que se haga justicia para todas las familias que no, que le fue negado a algún familiar. Es una deuda histórica. La justicia local, la justicia local es una deuda histórica, yo siempre lo digo, con los ciudadanos platenses. No hagan un revoleo y una firma como si no hubiera ocurrido. Esto es importantísimo. Es que acá no se está tapando, a ver, un favor a un político. No, no. Acá la gente debe saber la verdad. Y más allá de la cuestión de dinero, realmente, ¿en dónde se falló? Por eso era lo importante de tener el juicio oral. Porque nos vamos a volver a inundar y tenemos que saber, desde el punto de vista estructural, dónde tenemos las falencias. Y eso es lo importante. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a vos por venir.